¿Qué tal, Walter? ¿Cómo estás? Bien. Buenas tardes para vos y bueno, para todos los televidentes. ¿Todo bien? Bien, bien, Mauricio. Bueno, desde ya gracias por la comunicación y en este caso charlar un poquito de lo que, bueno, de esto que se ha, en estos días se ha revolucionado, ¿no? El ámbito político, principalmente hablando del Consejo Deliberante, con y a raíz de una nota presentada por la oposición, por la gente de Juntos por el Cambio, de no asistir a lo que es la presencialidad de las sesiones, como también a las reuniones que mantienen, ¿no? Allí periódicamente. ¿Es así, Mauricio? Sí, en realidad es una situación que nos sorprendió el jueves pasado, cuando teníamos una reunión de consejo en comisión, por ahí para el vecino que no sabe lo que es la figura del consejo en comisiones. Generalmente algunos representantes de los bloques se reúnen con funcionarios, con vecinos, para analizar algún expediente en particular para poder arribar a un dictamen que se aborde en la sesión siguiente, digamos. Claro, Teníamos que, claro. bueno, que hablar de varios temas que son importantes, por eso habíamos convocado a la doctora Nadia Sequeiro y al funcionario Diego Bastianelli. Ahí nos encontramos con una nota firmada por los concejales del interbloque de Juntos por el Cambio, en las que, bueno, nos hacían saber que en el contexto de la pandemia y hasta tanto no están vacunados, no iban a hacerse presentes, y bueno, requiriendo de alguna manera la virtualidad. Algo que por supuesto, Claro. En algunas oportunidades hemos sesionado virtualmente, pero en este caso también incluía de alguna manera las reuniones con comisión y lo que se refiere al funcionamiento más interno Claro. del Consejo Deliberante, no tanto el de la sesión, ¿no? Bueno, primero que de alguna manera uno lo entiende como una situación poco prolija en el sentido de enterarte siendo pares a través de una nota y, bueno, una situación Claro. que tranquilamente se podría haber charlado para ver de qué manera se le encontraba la vuelta. Sí, A mí se me ha parece tomado. que lo primero que tengo para decir y lo más importante, primero que está hablando un concejal que gracias a Dios soy sano, tengo 44 años, no estoy vacunado, Bien. colaboro en el vacunatorio casi todos los días, Sí. recorrimos las calles buscando gente que se vacuna, o sea que creo plenamente en la vacunación que está desarrollando el Estado y me parece que uno tiene que entender que hay que vacunarse y entiende también el miedo que pueden tener los vecinos. Pero también entiendo que cualquier vecino de a pie que hace ese planteo en su lugar de trabajo, que si no está vacunado no va a ir a trabajar, o sea, tiene po Claro, poca, poca posibilidad de prosperar el pedido. tal cual. Entonces, en Sí, el término Mauricio. de esa nota, me parece que condicionar el funcionamiento del Consejo a la posibilidad de que sean vacunados, también de alguna manera es entrar en un... O sea, no tiene que ver con el momento en que vivimos y que nosotros como funcionarios públicos tenemos que defender. Nosotros tenemos que venir porque además el decreto 297/20 del presidente de la Nación nos declara como personal esencial a los legisladores municipales, Claro, provinciales y claro, nacionales. Entonces, claro. en ese contexto, nosotros también tranquilamente podemos juntarnos. Hemos tenido la posibilidad de reunirnos virtualmente, mayormente por pedido también del bloque de Juntos por el Cambio, pero nosotros entendemos que es un buen mensaje a aquel vecino que espera algo de nosotros, que nos juntemos aquí con los cuidados del caso. El salón es grande, siempre Claro. tenemos mucho cuidado. Y mientras tanto se va desarrollando la vacunación y a lo mejor, con suerte, en poco tiempo, todos los concejales, como los Todos, vecinos, nosotros no claro. tenemos un ítem que diga concejal y te vacunás. Ya te digo, yo tengo compañeros que están vacunados y compañeros que no están vacunados, pero más allá de eso, que no es la discusión en este caso, Pero también por parte de los condicionar el funcionamiento concejales, del Consejo a estar sí. vacunados, para nosotros no corresponde. Claro, Mauricio, también por parte de, en este caso, de la gente de Juntos por el Cambio, ¿hay algunos ediles que están vacunados o no? ¿Cómo está la situación de cada uno en este sentido? No, En forma particular, ¿no? yo no quiero entrar en ese terreno porque es una discusión que por ahí me parece que marcha más por el terreno de la Claro, privacidad de cada uno. claro, Algunos claro, los querrán claro. decir, otros no. O sea, yo ya tengo mucho tiempo en el vacunatorio colaborando y conozco la situación
de quienes creen en la vacuna, de quienes no creen, de quienes la rechazaron, de quienes piden estar vacunados y se anotaron hace 4 días. O sea, conozco muchas cosas, pero son situaciones que yo no voy a decir. Claro, y son particulares. Por edades y por patologías. Hay algunos, o por sus profesiones, hay concejales que están vacunados y concejales que no. No me parece una buena idea entrar en el debate de quiénes sí y quiénes no. Sí, no, claro. Que yo te digo, condicionar el funcionamiento del Consejo Liberante a estar o no vacunado me parece también una falta de respeto a aquellos trabajadores y trabajadoras que no están vacunados y tienen que cumplir con sus obligaciones. Exactamente. Por allí miraba que esto ha trascendido, ¿no? Más allá de la ciudad de Colón, algunos portales digitales se hicieron ecos de esta noticia que tiene que ver con el Consejo Deliberante, donde en este caso, bueno, donde Juntos por el Cambio pide clases presenciales por un lado, pero en la ciudad de Colón sus concejales no sesionarán hasta que sean vacunados. Ese es uno de los títulos que podemos leer en algún portal digital, ¿no?, de la región. Sí, bueno, yo también tuve acceso a esa información. Sí, es un poco, de alguna manera, la estrategia, y esto es una mirada mía, no la meto en el ámbito del Consejo Deliberante, todo lo que tenga que ver con la vacunación, si viene de parte del sector de Juntos por el Cambio, siempre viene como un poco por la banquina, tratando de buscar alguna connotación negativa, de enturbiar cualquier cosa que se pueda desarrollar. Y bueno, como sabemos, son defensores de la presencialidad en la mayoría de las situaciones, ya sea la escolaridad, bueno. O me acuerdo también cuando se empezó a discutir lo de la presencialidad en el Congreso, que los propios legisladores Juntos por el Cambio grababan videos desde sus autos yendo a trabajar al Congreso, y allí ponían a la vicepresidenta de la Nación en la situación de que no quería que los senadores fuesen al Congreso y que sesionaran de la casa, viéndolo como algo negativo al hecho de sesionar virtualmente. Bueno, se van desdiciendo permanentemente y siempre que sea poner palos en la rueda. Me parece que, lamentablemente, en todo este proceso de pandemia, el principal partido de la oposición no ha estado nunca a la altura del rol que le compete en lo más mínimo, y permanentemente ha sido un problema. No solamente para nosotros que somos del frente de todos, sino para la sociedad en general, porque bueno, han inoculado desinformación, con verdades a medias, que esto yo siempre lo digo en el consejo, uno lo palpa permanentemente en el diálogo con la gente repite cosas porque tienen, o sea, ninguna obligación de conocer. Mauricio, de vacunas, de... Entonces, hay algunos mensajes que son más penetrantes que otros y bueno, y lamentablemente uno tiene que tratar de militar por algo que cree, que es que la gente se vacune lo más rápido posible en la medida que estén las vacunas y que esto pueda terminar pronto. Me parece que con la estrategia que tiene el principal partido de la oposición, eso no va a suceder, y en todo caso trabajan para que suceda todo lo contrario. Mauricio, tal vez, a lo mejor, si lo miramos del otro lado, es tal vez que los concejales de Juntos por el Cambio, de la oposición, no se sientan seguros a la hora de ir a estas reuniones de comisión o a los encuentros, ¿no?, de cada sesión del Consejo Deliberante. ¿Cómo se va a trabajar de ahora en más, sabiendo esta postura, con la próxima sesión, que cuándo es, y las reuniones en comisión, bueno, son casi todos los días, ¿no? Sí, en realidad es un poco raro también el hecho de habernos sorprendido con una nota el día jueves, y al día viernes se siguieron funcionando como siempre, en una reunión de comisión en su bloque, que es de proporciones mucho más chicas que el recinto del Consejo Deliberante, lo que nos hace pensar esto de que la nota tiene otra intención y no la de buscar ser vacunados por temor a la pandemia. Nosotros vamos a trabajar como trabajamos siempre, con los cuidados de personas responsables, que tenemos un lugar amplio para deseado. Sí, pero bueno, pero ¿cómo hacen con nuestra Mauricio? Protección de sí, si no, ¿cómo hacen si no asisten? Del peligro en el que estamos viviendo. Yo entiendo, pero ¿cómo se hace en este sentido si los concejales no asisten, por parte de quienes presentaron la nota, no asisten a la reunión en comisión? ¿Se les abre un Zoom para participar telefónicamente? ¿Cómo sería?
Bueno, nunca ha sucedido eso, porque uh-huh. en realidad las sesiones de comisión son siempre de un integrante por bloque, claro, y, claro. y las sesiones de consejo en comisión, mayormente, y esto no es una regla, pero es lo que sucede habitualmente, del uh-huh. bloque de Juntos por el Cambio no asisten todos, mayormente claro. asiste uno del claro. bloque del PRO y uno del bloque del UCR, en los uh-huh. que sí siempre solemos estar todos, somos los del bloque de Frente de Todos. O sea, no hay ningún problema, inclusive tampoco hay problemas en el caso de que un concejal no pueda venir. Son claro. cosas que se entienden en el contexto en el que vivimos y que también pueden estar aislados y que también han estado contagiados. El claro, problema pasa claro. por otro lado, por meter presión, por imposibilitar que se desarrolle una actividad que es esencial a merced de que estén o no estén vacunados. Me parece que, insistimos, bueno. si perdemos de eje que esa nota plantea eso, vamos a estar discutiendo cosas y sería de alguna manera entrar en un juego que nosotros no queremos. Nosotros claro. entendemos que tenemos una responsabilidad, que la gente nos eligió para eso y que así como hay mucha gente que va a trabajar y no está vacunada y está igual de preocupada que los concejales de Juntos por el Cambio, nosotros tenemos que venir acá a cumplir nuestra tarea. Es simplemente eso, independientemente sí. de cuando nos toque vacunar. Mauricio, última pregunta. En la próxima sesión, si no están los concejales de la oposición, ¿se realiza igual la sesión o se estipula a realizarlo de manera virtual? No, nosotros tenemos las herramientas para poder sesionar presencialmente. Uh-huh. Tratamos de que sea siempre por el diálogo, que podamos entendernos, así como claro, en algún momento claro. Llegamos a otras situaciones de poder arreglar nuestra manera de trabajar uh-huh. por el contexto en el que estamos atravesando. Nosotros tratamos de, vamos a tratar de que la reunión sea presencial. Otorgamos la posibilidad en la reunión que tuvimos recién de que sea mixta, que sea Bien. Presencial y el que no quiera venir pueda hacerlo virtualmente. Pero bueno, lamentablemente en la reunión que tuvimos recién no tuvimos un buen resultado. Uh-huh. La verdad es que no pudimos avanzar mucho porque tampoco vemos el resto de los concejales, que tengo aquí a la concejal Luciana y al concejal Cosentino, una explicación más o menos entendible que quisieron decir con esta nota. O sea que estamos medio parados en el medio, en el mismo lugar que hace unas horas claro. atrás, pero bueno, nosotros tenemos esta postura de venir a trabajar, porque, insisto en esto, tenemos una responsabilidad ante la sociedad. Tal cual. Mauricio, desde ya muchísimas gracias y bueno, veremos a ver cómo sigue esta situación y gracias por charlar con nosotros como siempre. No, gracias a ustedes. Les mando un gran saludo a todos. Chao, Mauricio, hasta luego.